saludamos desde Canal UCR, este medio universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y tenemos de nuevo el placer de tener con nosotros al profesor universitario Otón Solís, quien además es un político de lo más distinguido que este siglo y el siglo anterior dio en Costa Rica, quien es un costarricense preocupado por los temas que son importantes, y una vez que el canal nos permita regresar, estaremos conversando sobre un tema muy importante para ustedes, amigas y amigos, y para todos nosotros. Conversamos, amigas y amigos, con el generaleño Otón Solís. Es otra de las dimensiones que don Otón tiene. Y vamos a conversar con él sobre un tema que le ha llevado a las aulas universitarias en este campus, pero también allende la mar oceana, que es básicamente el tema de las finanzas públicas, como genérico, y en particular podríamos un poco pedirle la opinión sobre las ideas de consolidación fiscal que en este momento, en el entorno del final del año 13, y me imagino que esas reflexiones y esos temas continuarán un poco hacia el año 14 de este siglo, se están planteando. Don Otón, por favor. Bueno, un privilegio estar con usted, don Juan Rafael, y con la televisora de la Universidad de Costa Rica. Sí, yo creo que una vez más retorna el tema fiscal, porque el problema ha estado ahí. El país ha evitado comprometerse con un arreglo a una situación estructural que viene desde hace bastante tiempo, y hemos escogido como país sufrir las consecuencias de no arreglar el problema en lugar de arreglarlo, aunque fuese parcialmente. Pero las consecuencias cada vez son más evidentes, y las posibles consecuencias futuras podrían ser graves. Todos tenemos que recordar que en el gobierno de don Abel Pacheco se hizo una comisión mixta en la Asamblea Legislativa con la participación de sectores sociales, empresariales y diputados. Se llegó a un acuerdo sobre un plan fiscal para arreglar algunos de los temas estructurales y se votó en la Asamblea Legislativa, pero la Sala Cuarta validó los trucos de algunos diputados de un partido que siempre se ha opuesto a arreglar este tema, y no hubo plan fiscal, a pesar de que la mayoría legislativa lo quería. En el gobierno del expresidente don Óscar Arias hubo una bonanza económica mundial que empujó el crecimiento económico, se generaron más impuestos, y aparte de ello el expresidente Arias hizo un pacto con el Movimiento Libertario y don Otto Guevara para que este partido votara el TLC, y a cambio el expresidente Arias no enviaba un plan fiscal a la Asamblea Legislativa. Y bueno, en la campaña pasada, hace 4 años, la candidata Chinchilla y el Partido de Liberación Nacional negaron que había un problema fiscal. Nosotros no solo dibujamos el problema, sino que anunciamos al país que había que elevar los impuestos, que no había otra alternativa. Y eso es muy interesante, si me permite la interrupción ahí, don Otón, porque normalmente, digamos, dicen, ni usted ni yo somos politólogos, somos economistas ambos, tenemos otros, yo tengo un montón de otros defectos, pero ese es uno de los míos, y dicen que nunca en una campaña política hay que decir,
Pero usted es un hombre que habla con la verdad y entonces... Pareció que las campañas deben ser para decirle a la gente las cosas duras. En un país como Arabia Saudita, en que los jeques están nadando en dólares, petrodólares, usted puede anunciar en la campaña, mire, vamos a hacer tal ciudad o tal isla o tal estadio de 100,000 para 100,000 aficionados. Pero en Costa Rica estamos con un déficit enorme. Usted y yo como economistas sabemos, un país que está consumiendo como 3,000 millones de dólares más de lo que está produciendo, ese es el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es un país que no está para hacer fiesta. Hay ciertos sectores que están especialmente padeciendo la situación. Uh-huh. Entonces hay que hacer un arreglo cuantitativo y estructurarlo de manera tal que no desmejore la situación de esos sectores y más bien la mejore. Y hacer una campaña en que no se diga qué se va a hacer con un problema de fondo me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, decía hace 4 años, la candidata del Partido de Liberación Nacional solo dijo, su eslogan fue seguir adelante. O sea, todo está bien, nada más es seguir adelante y traten de que no nos desviemos. Y claro, nosotros representábamos un desvío en algunas cosas que no nos gustan de cómo se han venido haciendo, pero una de ellas era anunciar en campaña con toda tranquilidad que íbamos a incrementar los impuestos. Apenas pasan las elecciones, la presidenta Chinchilla anuncia que es necesario cobrar más impuestos y claro, hace una presentación sin credibilidad porque no tenía la fuerza moral para cambiar de opinión en un tema tan importante. Y ahí nosotros pues hicimos una síntesis de 18 puntos, le dijimos a la presidenta, si acuerdan por lo menos a los más importantes de estos 18 puntos, nosotros vamos adelante y damos los votos para una vía rápida, conociendo cómo opera la Asamblea Legislativa, y para el plan mismo. Y para suerte nuestra, de los 18 puntos, 17 fueron acordados con el gobierno. Y debo reconocerle a la presidenta, se mantuvo, a pesar de presiones de sectores exportadores, de las gentes en zonas francas, de ciertas gentes que ganan mucha plata en este país, y nosotros pues le poníamos un impuesto elevado a los salarios de más de 4 millones. Y se sostuvo la presidenta, pasó en la Asamblea Legislativa, pero una vez más los diputados que definen que ser buen político es tener mañas, con mañas le pusieron piedras en el camino al plan, y aunque se aprobó por una amplia mayoría, las mañas hicieron que la Sala Cuarta, que tampoco le interesaba mucho el plan porque era impopular, lo rechazó, a pesar de que había una mayoría legislativa. Por segunda vez entonces, después de inicios de este siglo, se aprobó un plan fiscal por el órgano que le toca aprobar impuestos y la Sala Cuarta se lo trajo abajo, montada en las mañas y las tretas de algunos diputados que no respetan las mayorías y usan todo tipo de truco para que éstas se expresen. Y ahora viene el gobierno, al final, retoma el tema y lanza una ruta para la consolidación fiscal, un documento en que se hace el diagnóstico, muy bien hecho. Creo que el ministro Edgar Ayales, característico de su seriedad y rigor, ha hecho una presentación excelente, no deja tema por fuera y presenta opciones. Estuvieron ustedes, creo, usted empezando la carrera y él más o menos terminándola o algo así, en la facultad. Bueno, no en la facultad, pero quizás estábamos en la facultad. Sí, estaban porque... ¿Cómo? Don Juan Rafael, usted quizás está confundiendo otro escenario en el cual él, terminando su carrera ahí, yo estuve un tiempito en el Banco Central y él dirigía el Departamento de Balanza de Pagos. Bueno, eso también. Y ahí lo conocí, claro. Pero él se fue rápido y yo tampoco estuve ahí mucho tiempo porque rápido me fui a estudiar fuera del país. Bueno, un poco el tema es que usted recuerda que cuando yo estaba en el sexto año de mi carrera, usted entró a la Universidad de Costa Rica por algo que usted una vez me contó, sí. Que tenía que ver con algo que, por cierto, me da un enorme placer
Y nos saca brevemente de este tema, que es que Costa Rica ahora finalmente tiene una tabla de insumo producto hecha. Exacto. De verdad, lo cual sí, hay que sí. Celebrar, y usted puso un granito de arena. No, usted era el líder de eso. Y yo estuve alrededor de eso para hacerlo mal, porque también sí. Hay que decir que yo estaba muy inmaduro intelectualmente para hacerlo bien, pero el esfuerzo. No, y ahora sí. El banco que ha hecho un esfuerzo muy serio y tiene gente muy buena. Pero él venía 3 años atrás mío. Ah. Entonces, tienen que haber coincidido, pero sí. Debe decir, usted estaba en primero y él habría estado en cuarto, sí. Etc. Yo lo conocí en el Banco Central. Okay. Yo trabajé un tiempito, un año. Y el asunto es que don Edgar Ayales hace una presentación seria y con muchas opciones, y abre un diálogo, y ahí todos los jueves ha habido un encuentro en el Auditorio Nacional, y ha sido muy interesante la discusión. Pero lamentablemente, digamos, el proceso muy, muy bien, pero tiene un error, a mí me parece, y es que el gobierno está planeando presentar el proyecto concreto después de este diálogo que ha montado, escoger las opciones que se ofrecen en el documento de diagnóstico y propuesta hasta después de las elecciones. Yo le he dicho al ministro de Hacienda, el documento debería estar antes, por lo menos el 15 de enero, para que los políticos candidatos no tengan la oportunidad de quedarse callados o emitir criterios generales o quedarse en platitudes e imprecisiones que le impidan al votante conocer cuál va a ser la ruta para arreglar el problema. Porque ahí, presentado el proyecto, entonces la prensa y todo el mundo se pregunta, ¿usted está de acuerdo con esto, con esto o con esto? Y lo primero es ver si los candidatos aceptan y los partidos, que aquí hay un problema fiscal que hay que arreglar. O vamos a seguir con la irresponsabilidad de decir que no, que con quitarle algunas cosas al empleo público se arregla el plan fiscal, o que con que eliminar la corrupción se arregla el plan fiscal. El tema es muy serio, históricamente serio. Costa Rica tiene una carga tributaria baja de aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto. Pero es casi la de Guatemala, que es un país donde no hay Estado. Donde da pena. Donde no, Estado, entre comillas. Sí. Pero, y don Juan Rafael, el tema es más serio por dos razones. Una, ya el déficit del 5% y resto es grave. El tema es serio porque, por varias, tres otras razones. Una, que tenemos un déficit financiero, es decir, los ingresos tributarios no alcanzan para el gasto, menos para el servicio de la deuda. Estamos nosotros pagando intereses con deuda. Y cualquiera persona que sepa lo que es una expresión geométrica de un problema o el principio del interés compuesto sabe lo que está pasando. Estamos pagando intereses sobre intereses. Estamos pidiendo plata para pagar intereses. En una familia eso es quiebra segura. Eso hace que explote el endeudamiento y por lo tanto la deuda pública. Y hoy en día está alrededor del 50% del PIB, pero cuando llegue al 60% del PIB, las agencias calificadoras le hacen un check a Costa Rica, le hacen una X, le ponen una X y dicen, ojo, y eso encarece el crédito externo. Ese es el primer problema, que estamos pagando, endeudándonos para pagar intereses. Eso no siempre ha sido así. Hemos tenido déficit, pero el gasto es inferior el gasto sin intereses y servicio de la deuda es inferior al ingreso tributario. El segundo problema. Tal vez el segundo problema, don Otón, si usted lo tiene a bien, invitamos al canal a que nos regrese una vez que nos interrumpa y continuamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando, y ustedes lo pueden notar, que es un profesor universitario, con el profesor universitario Otón Solís, quien además es un costarricense que dice las cosas importantes y está pensando en el bienestar de ustedes y de sus familias. Decía usted, don Otón, que había tres consideraciones. Que agravan el tema fiscal, aparte de que ya el 5% y más es complicado. Y en primer lugar decía, es que estamos hoy en día pagando intereses con deuda. Sí. Y eso
incrementa geométricamente la deuda pública. En segundo lugar, nosotros estamos no cumpliendo con la calidad y la cantidad de servicios que se requieren para mantener el nivel de desarrollo del país. ¿Porque acaso estamos tranquilos? ¿Cómo está la seguridad ciudadana, la infraestructura, la calidad de la educación pública, etcétera? Entonces, el déficit, estamos gastando mucho más de lo que recibimos en impuestos, a pesar de que no estamos gastando lo que se necesita para mantener el nivel de desarrollo, si queremos que crezca el país. Claro, e incluso la calidad de la educación privada, porque si tuviéramos mucho dinero, como Arabia Saudita decía usted, podríamos no solo financiar muy bien la educación pública, sino aquella parte de la población que opta por educación privada, también le podríamos poner un apoyo. Pero ¿de dónde si no tenemos ni para lo de la casa? Ese segundo tema es complicado. Y el tercero es, y esto es de las cosas más complicadas que tenemos, el gobierno tiene que pagar intereses sobre la deuda, que reitero, es ya como de 10 millones de millones de colones. Es como es 12 y medio millones de millones de colones. Es la mitad del PIB. Y el PIB anda como por 25 millones de millones de colones. Pero hoy en día, como los intereses en el mercado internacional y nacional están tan bajos, de hecho, de los más bajos de la historia, sí. Entonces el servicio de la deuda es muy bajo y por lo tanto el déficit bajo también por esa razón. Pero las tasas de interés, no hay ninguna duda que en 3-4 años van a haberse duplicado como mínimo. Y entonces el servicio de la deuda se va a incrementar y el déficit va a ser aún mucho mayor. Sobre todo porque cuando eso, si no hacemos, le entramos ahora al problema, el déficit va a ser más elevado. Es decir, la deuda pública va a ser más elevada. Es decir, hoy en día, por cada punto porcentual que se incrementan las tasas de interés, el déficit se incrementa en medio punto. Y si van a subir como 3 o 4 puntos, quiere decir que si se mantuviera la deuda como está hoy, el déficit se va a incrementar en 1,5 a 2 puntos porcentuales del PIB, solo por servicio de la deuda. Entonces, hay que detener esta espiral. Y pasa por eliminar desperdicios, corrupciones, duplicidades, pero también se requieren nuevos impuestos. Y ahí es donde es necesario que el país conozca qué van a hacer los candidatos. Y mientras el gobierno no presente un proyecto concreto en que esté ítem 1, 2, 3, que la prensa y en los debates se le pueda preguntar a cada uno, ¿y usted qué va a hacer? Nos complicamos. Y ahí es donde yo difiero de la estrategia del gobierno, de no presentar este proyecto antes del 15 de enero, para que hayan por lo menos 15 días de campaña en que en este tema tan serio digan, y sobre todo me parece, ¿qué van a hacer? Y sobre todo me parece el candidato del gobierno y del partido que ha causado el problema. ¿Cómo va a ser que no tengamos la oportunidad de escuchar de don Johnny Araya en caso de que él ganase? ¿Qué intenta hacer? Porque mientras tanto lo que hay es una batería de opciones y no hay entonces que definirse en relación con un proyecto concreto. Y yo le estoy enviando, debo decirle, acaba de terminar de redactarle esta mañana una carta al candidato Araya, diciéndoles algunas de las cosas que el gobierno está planteando como opciones para ver qué opina. Por ejemplo, que no se llegue al 8% de presupuesto para la educación. Por ejemplo, que se le quiten algunos de los pluses que reciben anualidades y otras cosas en el sector público. Digo, yo no estoy diciendo cuál es mi posición. Quisiera que hubiera un debate sobre eso y que nosotros los que estamos en las papeletas diputadiles dijéramos con claridad qué opinamos de cada una de las opciones. Y la forma de obligarlo sería que el proyecto esté listo. Yo le voy a insistir a don Edgar que trate de que el proyecto esté listo antes del 15 de enero para escuchar a la academia y a la gente que asuma posición antes de las votaciones y que el votante sepa por qué está votando y no otra vez caer en el ciclo del engaño, de disimular un tema difícil, poco electoral en campaña y después en gobierno ya atenerse a que ya alguien ganó y decir ahí todas las cosas. Es en campaña que deben decirse las cosas duras. Y para usar la introducción que usted hizo, que al final lo que vaya a salir no se vaya a cruzar otra vez la interacción de la sala con algunos diputados, porque
ya tenemos dos capítulos, como usted muy bien lo ilustró. Este país donde jóvenes, no tan jóvenes como usted, nos siguen a los que ya somos adultos mayores, lo único que hace es implicar que mi generación empieza a producir un poco menos uh-huh. y a demandar un poco más. Y todo permite pronosticar que un día llegarán a la cohorte suya y las que vienen atrás y los hijos suyos, las hijas suyas llegarán y etcétera. Y es entonces una de las cosas que está clarísima es que el Estado costarricense tendrá muchas más cosas que hacer y además, y esto está muy bien, las vamos a querer de mejor calidad. Claro, claro, el Estado tiene un papel para mejorar lo que ya tenemos y don Juan Rafael, cosas que no se están haciendo, en que el Estado necesariamente tiene que jugar un papel, por ejemplo, la ciencia y la tecnología y la innovación. No conozco un país que haya tenido éxito o que esté teniendo éxito que no dedique recursos públicos para, en conjunto con el sector privado o en laboratorios públicos, hacer investigación y desarrollo tecnológico que permita ganar espacios de competitividad produciendo patentes, que destine recursos a investigación en las ciencias exactas y en las ciencias sociales. Y este país está invirtiendo en ese rubro una cifra ridícula. Estamos como a la mitad en relación con el Producto Interno Bruto de lo que invierte América Latina. Andamos como por menos de 1.4% del PIB. O sea, menos de la mitad de un 1%. Uh-huh. El promedio de América Latina es 0.80 y resto. Muy bajo, además, claro, en relación con los países exitosos. Y uno Corea, por decir algo, y perdón que cruce ese, pero estaba pensando de cómo le ha dado vuelta. Es decir, un día le pareció que los fineses con su Nokia habían revolucionado y entonces uno decía, ah, qué bien. Que bueno, pero luego se les cayó eso, pero entonces vino los coreanos, pero también los coreanos sacaron últimamente, y no le estoy haciendo como propaganda a nadie, sacaron un par de autos así que son como redonditos y se han vendido mucho. Y uno dice, en dos cosas tan distintas, sí, como, sí, sí. Como un teléfono con capacidades especiales y entonces, pero ¿qué es lo que está detrás? Un país que debe estar gastando como el 5% de dinero público. Tecnología. Hay claro. Dinero privado, pero en países súper ricos como Estados Unidos, con empresas multinacionales que tienen enormes superávits para invertir en investigación, desarrollo e innovación, y ahí está el Estado, con agencias uh-huh. Estatales como el ARPA, una agencia para investigar en proyectos avanzados, Advanced Research Projects Agency, y gastando miles de millones de dólares por año. Y esa cifra de intervención del Estado no la cuestiona ni el Tea Party ni la ultraderecha, que detestan el rol del Estado, porque saben que ahí se acaban las ideologías, que si se quiere ganar espacios de competitividad y mantener el edge, mantener una ventaja en los mercados internacionales, las empresas norteamericanas tienen que tener ventaja tecnológica. Y entonces el Estado interviene y hacen investigación con laboratorios de universidades públicas o privadas y con laboratorios de empresas privadas y con plata pública para hacerlo. Ahora, eso es un país que ya tiene una dinámica de sector privado, reitero, con superávits como para poder invertir. Ni se diga en este paisito. En Costa Rica deberíamos ser pioneros en, por ejemplo, investigar cuáles son las plantas que compiten, por ejemplo, con la lechuga, que son capaces de absorber los insectos para que se paren en esas plantas y no en la lechuga, de tal manera que podamos ser pioneros en agricultura orgánica, que cada vez tiene más espacio en los mercados internacionales y en el nacional. Nosotros deberíamos ser pioneros en todo lo que es el procesamiento de residuos sólidos, en la producción limpia e industrial. Deberíamos ser pioneros en tener información de inteligencia industrial para conocer cuáles son los procesos ambientales o el daño ambiental que algunos productos que importamos causan allá en China, allá donde sea, en Estados Unidos, en Alemania, y tener una política tributaria de impuestos de la importación que castigue esos productos que castigan el ambiente y afamarnos porque nosotros tenemos una coherencia en el tema del ambiente. Todo eso requiere investigación, todo eso requiere dinero y
y podríamos ganar competitividad ahí. Digamos que en nanotecnología, en otros temas, va a ser difícil equipararnos con Alemania, Japón, Estados Unidos. Pero en estos temas, en que ya se ha caminado en una cultura proactiva en el tema ambiental, nosotros deberíamos dar los pasos hacia lo que ahora no es visible, a la investigación y a generar conocimientos que nos sitúen en las fronteras de la economía ambiental, agrícola, industrial, de servicios, etcétera, y ganarnos un espacio en ese mercado internacional, porque la ruta que hemos seguido de importar paquetes tecnológicos, llave en mano, y pagar patentes, y pagar royalties, y pagar derechos de uso, y traer aquí ensambladoras, eso no nos ha dado ventaja tecnológica. Más bien, tenemos que estar pagando tanto que en la cuenta corriente de la balanza de pagos se nos va un poco de plata para afuera. Para ganar competitividad y superar ese déficit que tenemos en el comercio exterior, tenemos que hacer este tipo de cosas. Es lo que ha hecho todo país. Y yo creo que ahí hay un espacio de discusión nacional. Si vamos a hacer por esa ruta, o cuál va a ser la ruta. Va a ser la ruta de la mano de obra barata y apenas medio mejora el bienestar de los trabajadores, se nos van a las empresas o empiezan a amenazar que reduzcan cargas sociales, que les quiten impuestos. La idea es competir con eficiencia. Entonces, que se pueda pagar impuestos por parte de esas empresas. Me parece que esto de alguna manera sugiere que eso sí, y otros temas lo van a tener muy ocupado en Cuesta de Moras. Y me parece que también puede ser que por ahí haya estado el asunto de que, si yo no entendí mal, usted no, al principio no estaba del todo convencido, y creo que dada su seriedad, el que haya cosas que hacer arriba de Cuesta de Núñez o Cuesta de Moras, sí. Esto es más general, pero me parece que hay una oportunidad. Estaba programado yo para ya no profundizar mi presencia en la academia, iba a pedirle a ustedes, los jefes ahí en economía, que me dieran, tengo medio tiempo ahora, que me dieran un poquito más, tenía contratos con un par de universidades norteamericanas, pero bueno, es un cambio de vida regresar a esto, y entonces... Es fácil para uno construir la ilusión de dónde puede estar el valor agregado, dónde puedo aportar, porque hay gente buena, por supuesto, en el país. Pero ahí, don Juan Rafael, yo realmente voy a apreciar cualquier consejo de la academia, de personas como usted, para hacer una buena tarea. A Costa Rica le urge que nos salgamos del berenjenal político, de ese caudal bullicioso de agua política que transita y deja mucho ruido, Y nada pasa a veces, y dar el paso hacia lo que no es tal vez muy popular, muy visible, pero que en el mediano plazo es lo que nos puede desarrollar. Y yo los consejos los voy a apreciar de la gente que desde la distancia ha estado viendo el desarrollo y puede utilizarme a mí para darle vida a algunas ideas. Claro, y además, don Otón, vuelvo a sacar a sus hijas, que ya no deben ser pequeñitas de kindergarten, sino que no nos cuente, pero porque nos queda como un minuto, pero también porque yo tengo un nieto de 7 años y usted tiene hijas que estoy seguro, o imagino que son mayores que los 7 años. Entre 11 y 16 están. Bueno. Ese es el país de ellos, es el que tenemos que pensar. No sé si nos tiene en un minuto y que nos queda alguna reflexión final sobre los retos fiscales o no de este país. No, yo creo, además, en este tema fiscal, don Juan Rafael, aquí hay gente que no le interesa salvar al Estado, y es coherente con su ideología. Yo, si fuese de derecha, estaría deseoso de que el Estado esté medio quebrado, que no preste servicios para justificar su cierre y su privatización. Y si fuera de izquierda, también creería que se quebrara para que hubiese un caos tal que justificara el nacimiento de un líder como Chávez o esa gente que realmente quiere hacer cambios, pues, muy radicales. Pero en mi conformación, digámoslo así, ideológica, para mí el Estado es vital en una sociedad, sobre todo en una sociedad que está en desarrollo. El Estado tiene un papel pivotal que jugar, y entonces tiene que jugarlo bien, y no podemos abandonar su financiamiento saludable, porque si no está bien financiado, reitero, es la forma más fácil de exterminarlo, y tenemos que financiarlo entre nosotros, los y las costarricenses, siempre asegurándonos que los que más tienen paguen más. Entonces, no es un tema menor, es el tema central del desarrollo. Sí tiene obligación la clase política de que esos recursos se manejen con eficiencia y que lleguen donde tienen que llegar y no se queden en la tubería. Y por eso, pues, las
peleas de este servidor y otra gente en este país por la ética, la eficiencia, la gerencialidad en todo lo que es la administración pública. Pero las y los costarricenses tienen que pensar esto, que no todo partido tiene un deseo sincero de cuidar al Estado y que hasta son coherentes en que no les preocupe el tema fiscal porque lo que quieren es dañarlo por fines adversos. Pero en fin, otros sí creemos que el Estado es fundamental en el proceso de desarrollo estratégico y que tiene que hacer las cosas bien y tener un financiamiento sólido. Pues con esa reflexión tan importante y tan sólida, le decimos a las amigas y amigos que en las mismas circunstancias y tiempos en las cuales nos han acompañado, les tendremos un programa la próxima semana que esperamos que tenga para ustedes el interés que estoy seguro que tuvo. Muchas gracias, don Otto. Mucho gusto.